la mañana, refugiado en mi cama, suplicando 5 minutos más. El día está gris, ideal para dormir, y sin embargo, me toca trabajar. La noche fue un suspiro y un segundo y un silbido que pasó como una estrella fugaz. Y es que hoy me he despertado sin ganas de currar, sin ganas de currar. Hora punta en el tren, no cabe ni el alfiler y los olores para no recordar. Se aproxima ya la hora de aguantar a gilipollas de mi jefe, mejor no pensar. Me siento como un cordero cuando va pa'l matadero, como un niño que olvidó Papá Noel. Y es que hoy me he despertado sin ganas de currar, sin ganas de currar. Tamañísima bandaza de blues rock y de rock and roll eran la Golden, desde pues el punto más lindante entre el norte de Tarragona y el sur de Barcelona, de ahí del Garraf, venían la Golden, fíjate tú, haciendo promo aquí en el Rock es mi rollo, en este canal de YouTube. Que lo hemos dicho más de una vez, de un grupo que ya no existe, ¿no? Ya lo hemos dicho más de una vez, haciendo promo de un grupo que ya no existe, ya lo hemos dicho más de una vez, que esto es un programa de radio que se emite hace 20 años, que en este canal, El Rock es mi rollo, al cual te debes suscribir desde suscribir. Ya. ¿Sabes lo que que te suscribas? Eso es lo que falta, que nos des me gusta, que nos digas qué te ha parecido este tema de la Golden, que aquí más arriba... Te dejamos el videoclip completo, sin ganas de currar. Y he puesto a la Golden porque, pues bueno, casaba bastante musicalmente con el asunto que tratamos hoy aquí en El Rock es mi rollo. Un disco del año 2018 que está totalmente descatalogado. Imposible de comprar en formato físico, resulta, a no ser que te gastes pues 80 euros, por ejemplo, en el vinilo, resulta este disco de Carlos González Tarque, el mítico cantante de M-Clan. Esa banda, pues que lleva rulando desde principios de los 90, sacaron su primer disco en el año 95, al cual han seguido 8 más, 9 álbums, 3 discos en directo y un recopilatorio, una vasta discografía. Y que bueno, pues M-Clan a muchos nos enamoraron en sus primeros momentos, sobre todo con los dos primeros discos, esos ejercicios increíbles de rock and roll, de rock sureño, temazos como Un buen momento, como Donde el río hierve. Oh, yeah. Ya estás, donde el río hierve.
como el No sabes hacerlo bien, como el Perdido en la ciudad. Eso fue el primer disco. El segundo, el Coliseum, pues era un auténtico discazo. Me lo estoy buscando por aquí porque no me acuerdo muy bien de las canciones. A ver, sobre todo, me acuerdo que el temazo que me enganchó a los M-Clan fue el ¿Dónde está la revolución? ¿Dónde está la revolución? Eso era un temazo increíble, pero bueno, también en su momento recuerdo un festival que se emitió por un canal secundario, bueno, lo que se llamaba Vía Digital o algo así, estaba asociado al Canal Plus, en cualquier caso, en Más Música, el festival Monstruos del Rock de aquí, cabeza de cartel Extremoduro y tirando hacia atrás hasta el primer telonero, aunque bueno, todos eran grandes grupos, pero si había un telonero de todos eran M-Clan, Extremoduro, Reincidentes, Defcon 2, y M-Clan, que no pintaban demasiado con el resto, con su hard rock clásico, pero que bueno, pues interpretaron en directo, aparte de las que mencionó, pues más temas del Coliseum, el Nacional 120. Vuelve un poco más tarde. Es que eran un grupazo, el algo más fuerte. Y siempre pues contando con Carlos González Tarque a la voz, una garganta rasgada, privilegiada, pues cantando todos esos temazos. M-Clan eran un grupo muy respetado en el underground rockero, pero de golpe con el siguiente disco pues pegaron el pelotazo, ese álbum producido por Alejo Stivel, en el cual pues dieron una muestra de su sonido pues más comercial, y en eso han andado, aunque sin perder nunca la esencia desde entonces y hasta nuestros días, ¿no? Partiendo pues del rock and roll clásico, pues es un grupo que bueno, que puede caber en unas fiestas patronales y que puede gustar a todo el mundo, y que sobre todo pues tienen temas como el Carolina o el Llamando a la Tierra, que conoce todo hijo, toda hija de vecino, de vecina. Y bueno, por lo visto, Tarque en el año 2018 sacó un álbum en el cual pues se volvía más a sus raíces, a sus gustos más primigenios, ¿no? Cream, White Snake, Led Zeppelin, sobre todo Deep Purple, en fin, un hard rock pues más clasicote, y haciendo pues un proyecto más personal y tipo, pues que después pues ha colaborado pues con un montón de gente como el Drogas, o gente como Fito, o gente como Miguel Ríos. Por ejemplo, con Inconscientes también encontramos la voz de Tarque, con Obús, y es un tío que nos gusta y que bueno, que nos apetece, pues fíjate tú, descubrir esa faceta que en su día, la verdad, nuestra estirpe no es noble, pero mi nobleza me obliga a decirles la verdad. Pues el disco en solitario de Tarque, llamado pues Tarque así. Ay, madre mía. Los chistacos, pues todavía no lo hemos catado, no lo hemos escuchado. Después de esta cortita intro, eso sí, con una canción de la Golden. Sí, es un grupazo, pero ya no existe. Es un grupazo en el cual estaba Siscu. Que Siscu pues toca la armónica en un grupo de heavy metal llamado Noctambules. Y no voy a contar ahora biografía de Noctambules porque llega el momento de escuchar por primera vez, pues como digo, este álbum de Tarque,